Hola, saludos, sean bienvenidos a un nuevo video. Bien aficionados, atentos, pues el día de hoy salió una noticia que parece bastante buena y que podría ser un mega bombazo, pues como sabemos el jugador alemán Mesut Özil está en busca de nuevo equipo y no lo creerán, pero el Necaxa podría ser una opción para que continúe su carrera. Bien, si te quieres enterar de todo, quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la Liga MX. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Bien, ahora sí ponte cómodo porque comenzamos. Infinite Power. Bien, como sabemos el jugador alemán Mesut Özil fue cortado con el Fenerbahce de Turquía por diferencias con el actual técnico, por lo cual actualmente el jugador se encuentra en búsqueda de un nuevo club para continuar su carrera, y ya tiene tres opciones según diversas fuentes. La primera es la opción de Luton City de la segunda división de Inglaterra, debido a que el actual dueño del club es amigo del futbolista. ¡Ah! ¡Pito! La otra opción es la MLS con el equipo del Inter de Miami, que estarían dispuestos a recibirlo después de su mal paso que tiene actualmente el equipo y sería de mucha ayuda. Y por último tenemos la opción de los Rayos de Necaxa. Sí, así como lo escuchan, el jugador de 33 años podría llegar al equipo de Aguascalientes, y una cosa que ayudaría bastante es que, como ya sabemos, el jugador tiene una importante inversión en el equipo Hidrorrayo y por lo tanto no estaría tan descabellada esta idea. Esta cosa es real, hijo. Otra cosa que podría ayudar a este fichaje es que los directivos del equipo necaxista llevan varios torneos atrás intentando contratar a un jugador con el cartel de Mesut. Así que si aficionados, no lo descartemos, pues en nuestra gloriosa Liga MX todo puede pasar. Bien aficionados, esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.